Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a otra emisión. Esto es Local Noticias. Estamos transitando la jornada del día jueves 25 de julio del año 2019 con frescas temperaturas, con los ánimos que tenemos todos los días desde este equipo para compartir la información con ustedes, para poder buscar la noticia, para poder estar en los barrios, en los colegios, en donde se va suscitando también la información cultural, lo deportivo y en el ámbito político que en estos tiempos en la ciudad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba y en el país, también palpitando lo que serán las PASO nacionales el próximo 11 de agosto, va teniendo también alguna repercusión con la visita de distintos candidatos a diputados nacionales. Todo esto vamos a tratar de compartirlo con ustedes día a día en este espacio de una hora con la información con todos ustedes. Frías temperaturas que, por supuesto, a nosotros no nos molesta para nada. Este frío nos encanta, venimos a trabajar con muchas ganas, salimos a la calle, buscamos la información, a veces compartimos algún cafecito, algún matecito en algunos lugares donde somos permanentemente bien recibidos y eso lo valoramos mucho como equipo humano que somos aquí, desde Local Noticia para todos ustedes. Lo cierto es que está friísimo. ¿Hay probabilidad de lluvias? Sí, las hay. 11 de máxima, 0 la mínima para el día de hoy, 48 el porcentual de la humedad. Y al frío hay que ponerle buen humor, hay que ponerle movimiento y aquí en este equipo lo vamos entendiendo de esta manera y nosotros también vamos intentando que ustedes también vayan haciendo lo mismo. Por eso, con este tema musical, Club de Toby, lo que estamos disfrutando, Chilenita Carnoa, un tema que le va poniendo mucho ritmo a esta jornada laboral dentro del estudio. Ustedes en cada uno de los lugares donde también nos estén recibiendo, intentamos que hagan lo mismo. Vamos a saludar con este tema musical a alguien que se incorpora a este equipo de trabajo a través del peinado y del tratamiento de nuestro cabello con Sole y, bueno, para mi persona también. Noé está con nosotros, Noé Tesi, así que le agradecemos mucho, ha venido a conocer el canal, estuvo trabajando para que nosotros podamos de alguna manera salir prolijas y bonitas para todos ustedes, así que agradecemos muchísimo el trabajo que ha desarrollado en la jornada del día de hoy en Local Noticias y que lo va a seguir haciendo, por supuesto, de manera continuada. Nos adentramos a la información como hacemos todos los días a partir de la lectura de los principales titulares. Carlos Gutiérrez en Río Tercero, candidato a diputado nacional en el espacio Hacemos por Córdoba. Actualmente preside el bloque de Unión por Córdoba dentro de la legislatura y, por supuesto, la aspiración que tiene este espacio político en las PASO nacionales para obtener de alguna manera estos lugares dentro del Congreso. Las propuestas para el adulto mayor que se dieron a conocer anoche en un contexto donde se hizo presente en el espacio Frente Todos en la persona de Juan Pablo Peirone, candidato a intendente en nuestra ciudad. Nuevas modalidades de pago, la Red Link se suma a las maneras prácticas que va ofreciendo la cooperativa para que los asociados puedan realizar de manera sencilla el pago de los servicios. Eduardo Fernández visitó la ciudad de Río Tercero también en búsqueda de poder conocer distintas realidades desde el espacio Todos, con la posibilidad de constituirse también en diputado nacional en las próximas elecciones. 86 años junto a la cooperativa, continuamos nosotros desde este espacio conociendo la actividad de los vecinos que se van sumando a esta inusual propuesta de conocer quiénes van cumpliendo también en este 2019 86 años al igual que nuestra institución.
Desde el espacio Hacemos por Córdoba tienen la posibilidad de presentarse en las próximas PASO nacionales con una lista corta, como se le denomina, ya que no tienen la posibilidad de presentar alternativa para el cargo de presidente de nuestro país. Sí lo harán a la hora de ofrecer, y ya lo están haciendo, en el conocimiento que van teniendo de la realidad del interior de la provincia de Córdoba y en las visitas que van realizando a distintas ciudades, a distintas instituciones, con la posibilidad de conocer problemáticas, realidades que luego, en la aspiración que tiene el espacio político de poder concretar bancas dentro del Congreso a través de candidatos a diputados nacionales, que serán 9 los que vamos a estar eligiendo para la provincia de Córdoba, tengamos la posibilidad de contar ya con la presencia, de inmiscuirse en los temas que son relevantes, por lo menos en el ámbito comercial, agroindustrial de nuestra ciudad. Por eso, el CECISA en la jornada del día de hoy, y como lo va a seguir haciendo, va recibiendo las distintas presencias de estos candidatos en nuestra ciudad. Hoy, Carlos Gutiérrez, quien es actualmente titular del bloque Unión por Córdoba en la legislatura, tiene la posibilidad de encabezar esta lista corta de estos 9 candidatos a diputados nacionales que va a tener la ciudadanía la posibilidad de elegir el próximo 11 de agosto. Por eso la propuesta es esta: conocer, interiorizarse. Estuvo hablando de muchos temas para los cuales la prensa ha tenido la posibilidad esta mañana en el CECISA de recorrer todo lo que en la provincia se está desarrollando de manera positiva según esta gestión, y también con algunas cuestiones que todavía resta terminar de dilucidar y que son posibles gracias a las intervenciones que ellos esperan desde este espacio defender las necesidades y los intereses de los cordobeses en el Congreso. Buenos días, Carlos, gracias por visitarnos. Nosotros siempre estamos trabajando con todos los candidatos y para nosotros es un orgullo que nos visites y que después seas elegido como pretendemos nosotros, para que después estemos trabajando juntos en estos proyectos que tenemos y que este trabajo que empieza hoy continuemos cuando seas diputado nacional, que para nosotros es muy importante, y te vamos a seguir, digamos, entre comillas, molestando y tratando de conseguir cosas para nuestra ciudad. Así que gracias por estar acá y por tenernos en cuenta la institución. Nosotros somos una fuerza política que creo que a partir de José Manuel de la Sota descubrió que la sociedad cordobesa tenía una complejidad mayor que la que por allí podían tener o pueden tener otras sociedades de provincias vecinas. Y haber entendido eso es una de las patas de ese entendimiento, ha sido entender el funcionamiento de una diversidad productiva muy, muy fuerte, muy importante, al interior también de esta querida provincia. Por eso nosotros siempre hemos estado promoviendo acciones desde las distintas instancias de gobierno durante estos años, siempre apostando a favorecer la producción, nunca entorpeciéndola con intervenciones innecesarias. No nos costó a nosotros, ni a nuestro equipo, como los que estamos aquí sentados y demás, y no nos cuesta relacionarnos con el sector productivo, porque nosotros entendimos, y creo que si hubo un premio, si se puede llamar premio al reconocimiento de la sociedad durante tantos años, ha sido precisamente por haber entendido eso, y que además esa diversidad productiva exigía respuestas distintas. No es la misma la respuesta que por allí hay que dar en un sector determinado al que hay que dar en el norte cordobés. No es lo mismo el oeste que las economías o las regiones del este provincial. Bueno, nosotros hemos tenido, y nuestros intendentes, y nuestros legisladores, y los ministros, y los funcionarios, siempre han estado en contacto con el territorio. Los cordobeses somos distintos, tenemos una potencia que no se advierte tan fácilmente en otros lugares. Por eso la sociedad cordobesa es más compleja, y por eso exige y le exige a sus dirigentes mucho más que en otras provincias. Creemos que hemos cumplido, y por eso, ¿qué es lo que nosotros venimos a buscar? ¿El voto qué? ¿El voto y punto? No. Un voto que sabemos que tiene su dificultad,
porque no tiene el tramo presidencial, pero también sabemos que el cordobés ha demostrado una capacidad de votar totalmente distinta, que sabe diferenciar las cosas, y un voto que nosotros decimos, si los cordobeses, el 60% de los cordobeses apoyan lo que estamos haciendo en materia de obras, etcétera, ustedes aquí son testigos en Río Tercero y en la región, en el departamento, de la cantidad de obras que ustedes tienen. Y digo, si nos apoyaron para eso, la continuidad de ese progreso se va a dirimir en el Congreso que viene. Precisamente de esta estrategia es donde hacíamos hincapié desde Local Noticias en la presencia del candidato a diputado nacional en nuestra ciudad por el espacio Hacemos por Córdoba, ya que han tenido este éxito la campaña con la posibilidad de volver a votar a Juan Schiaretti, este 60% de cordobeses que lo ha elegido y que no presentan su candidatura como presidente, resguardando la posibilidad de ofrecerle al pueblo cordobés para lo cual fue votado. Y en este sentido, el anhelo de poder ocupar de esta manera, con esta lista corta, solamente la posibilidad de que las personas puedan votar a cualquier presidente que quieran, pero que defiendan los intereses de los cordobeses a través de los candidatos de Juan, como ellos le llaman. José María Pecho López, candidato a intendente en nuestra ciudad por el mismo espacio, también compartía la información esta mañana en el CECISA y de esta manera Local Noticias podía dialogar con ambos candidatos. Un enviado por el gobernador Schiaretti, el cual yo debo ser el hincha número uno, porque todo lo que dijo el precandidato a diputado lo viví en carne propia. En la fábrica donde yo estoy, con el primer paso, tomamos los primeros 200 operarios. Hoy somos 800 y del primer paso solo quedaron 400, es decir, el 100% del primer paso. Consorcio Caminero, un orgullo de la provincia de Córdoba. Convivo con ellos, porque la maquinaria es nuestra. Y hoy es un ejemplo en el país. Recién escuchaba el tema hídrico. Me gustaría que fueran al sur de la provincia de Córdoba. Es un trabajo monstruoso lo que se ha hecho. Por supuesto que los recursos por ahí no llegan en tiempo y forma, por ahí, pero... lo que hace la provincia por todo el tema agropecuario y producción para mí es un sello para el país. Nosotros somos unos grandes agradecidos de los cordobeses que nos han dado casi 6 de cada 10 votos en la última elección para Juan Schiaretti. Y por eso somos la lista de Juan. Somos la lista de Juan porque nosotros decimos, si los cordobeses en su mayoría han confiado en que Juan Schiaretti ha cumplido con ellos en el desarrollo del progreso de esta provincia, bueno, pedirles que nos voten a los diputados de Juan es pedir por el apoyo a quienes estamos dispuestos a defender, sobre todo en primerísimo lugar, en segundo lugar y siempre los intereses de Córdoba antes que cualquier otro interés. Porque lo que los cordobeses han apoyado con su voto el 12 de mayo, hay que cuidarlo. A todos nos gusta tener la autovía como la tienen ustedes, la bicisenda, que son orgullo, la circunvalación, las rutas, los programas sociales, el PPP, ¿no es cierto?, que Pecho acá decía recién. Pero hay que mantenerlo a eso, y eso se hace con recursos. Y los recursos, en lo que hace al grueso de ellos que provienen del presupuesto nacional, hay que pelearlos en el Congreso de la Nación. Y en los tiempos por venir, donde nosotros estamos totalmente seguros que la grieta no va a resolver los problemas de fondo, porque además nadie, gane quien gane, nadie va a tener mayoría propia en el Congreso, es al Congreso precisamente donde se va a trasladar la discusión y la búsqueda de consensos para todas estas cuestiones. Entonces allí hace falta más que nunca, entendemos nosotros, diputados que han sido, que son cordobeses, que son diputados de Juan, que han sido electos por un congreso partidario y que están dispuestos o que estamos dispuestos a defender los intereses de Córdoba. No, yo me pregunto, ¿qué van a hacer todos aquellos otros diputados que fueron electos, fueron decididos desde la Casa Rosada o desde algún instituto en Buenos Aires?
a la hora de los bifes, como decimos, ¿van a defender los intereses de Córdoba o van a priorizar las órdenes partidarias a nivel nacional? Esta es la diferencia, y esto es lo que nosotros le decimos a los cordobeses: voten tranquilos. La lista llamada corta, la lista de Juan, no es una lista que va a alterar a nadie en el tramo presidencial. Voten tranquilos al presidente que ustedes crean que realmente es el que mejor los va a representar en la solución de los problemas argentinos. Pero voten tranquilos sabiendo de que votar la lista corta o la lista de Juan es votar los diputados que prioritariamente, vuelvo a decir, van a defender esos intereses y la continuidad de ese progreso de Córdoba. En tanto que Juan Pablo Peirone, quien es candidato a intendente en nuestra ciudad por el espacio Frente Todos, aquí en Río Tercero, anoche estuvo presentando las propuestas para los adultos mayores que va a estar abordando en el caso de ser electo intendente de nuestra ciudad. Lo hizo en el Círculo de Jubilados y Pensionados de la ciudad de Río Tercero. La convocatoria fue abierta a todos los jubilados, a todos los adultos mayores que quisieran hacerse presente, y lo hizo acompañado también por Juan Carlos Sassetti, quien es el titular de PAMI en Córdoba, con la posibilidad de que juntos abordaran distintas temáticas que son de interés para la tercera edad. Es así que Juan Carlos Sassetti también hizo la de nexo entre las dudas que los jubilados tenían para evacuar con respecto a las posibilidades que PAMI va ofreciendo. También de esta manera, Juan Pablo Peirone ha estado ofreciendo los distintos proyectos que van a estar abordando para la tercera edad, la oficina del adulto mayor que intentan crear, la posibilidad de gestionar un geriátrico modelo en la ciudad que pueda tener las prestaciones con PAMI, el sistema de APS en salud para los jubilados, y de esta manera fueron abordando uno por uno los distintos ítems a la hora de hablar ya de proyectos concretos que van a estar realizando en caso de ser elegido Juan Pablo Peirone intendente por este espacio. Vamos a iniciar, y ya hemos tomado contacto, y tratar de que esto sea una realidad y que no sea solo una cuestión, una ilusión que tiene que ver con los tiempos electorales, la construcción de un geriátrico modelo aquí en la ciudad de Tercero, un geriátrico del adulto mayor. Vamos a hacer un gran geriátrico. Nuestros chicos de, ¿dónde están? De Obra Pública, que están aquí, les pueden contar algo del diseño. Tenemos el lugar, es un lugar para 200 adultos mayores que puedan tener la cobertura de PAMI. Tenemos el gran problema que en Río Tercero no tenemos cobertura de PAMI en los geriátricos. Se tienen que ir a otras ciudades porque no tenemos hoy la atención. Con la obra social se hace muy difícil, complejo, los costos son enormes y por ahí la atención no es la ideal, que tiene que ver con la cuestión económica. Entonces queremos que el municipio participe, esto se puede gestionar, los recursos van a venir de la gestión que ya hemos hecho en Nación. Es una cuestión que es una realidad, hace más de 3 años que venimos trabajando en esto, tenemos el diseño, habitaciones individuales, todas las actividades que se van a dar en el contexto de este centro, que le vamos a poner Centro de la Sabiduría, hogar del adulto mayor, la sabiduría, pensando que muchos de ustedes ahí, cuando vayan a visitarlos, nos van a contar su historia de vida, y tanto bien cuando se sientan acompañados, nos van a hacer a nosotros y se van a sentir ustedes. Queremos tener una unidad de traslado exclusiva para ustedes, más allá de la unidad de traslado que tiene el municipio. Una unidad de traslado, nos cuentan muchas veces cuando viajan las dificultades que tienen cuando hoy el móvil que tiene el municipio viaja a Córdoba con algunas cuestiones, la verdad que complicadas cuando viajan. Queremos resolver eso, queremos que la unidad de traslado sea exclusiva para ustedes, haya una unidad para el adulto mayor, para realizar los tratamientos, la radioterapia, que a veces son 40 sesiones, cuando tienen que viajar se complica y lo sabemos, entonces más allá de la cobertura que tiene PAM y todo, nosotros vamos a tratar de ofrecer, o para trámites que tengan que ver con la salud, todo lo que tenga que ver con la salud. En su contexto, nosotros vamos a ofrecer una unidad de traslado exclusiva para la tercera edad, más allá de la unidad que traslada al vecino común con otras dificultades. Va a ser una cuestión separada y va a salir y se va a manejar desde este centro independiente o descentralizado que vamos a hacer a partir de septiembre. No le podemos, olvidar y dejarla aparte. Así que lo vamos a trabajar en el río y se está trabajando en el diseño y en todo lo que sería la infraestructura. Todavía no se puede cerrar eso porque una vez que asumamos, la idea es escucharlos a ustedes y saber bien cuáles son las necesidades para poder responder justamente a eso, las necesidades de ustedes, y no a un programa cerrado que nosotros armemos.
Con respecto a medicamentos, bueno, y los sistemas que realmente se están poniendo en marcha es renovación automática de medicamentos, no va a haber que ir más a renovar permanentemente los medicamentos que estén con forma gratuita. Saber que PAMI no ha quitado medicamentos, sino que hay que analizar cada caso en que se lo han sacado, porque muchísimas veces por alguna situación el sistema informático ha tomado como que ustedes tienen alguna cuestión extra y que se le puede haber caído el beneficio de tener el 100% de medicamento. Acuérdense que PAMI tiene 4 medicamentos sin cargo, más 3 más, que son por vía de excepción, que se llama. Entonces significa que si yo tengo realmente un alto consumo de medicamentos, hasta 7 medicamentos me los pueden dar sin cargo. ¿Qué significa y quiénes son los que tienen acceso a esto? Es todos los pacientes que tengan una mínima, los que tengan una mínima y una pensión, y que a mí lo que yo gasto en medicamento me signifique más del 5% de lo que yo gano, en general eso me da acceso a que yo tenga descuento del 100% de medicamentos. Porque muchas veces había una confusión, que si yo ganaba la mínima 11.000 pesos más algo más de una pensión y llegaba a los 17, 18 mil pesos, me iba a caer la posibilidad de cosas. Si yo gasto 2.000 pesos de medicamentos, significa que eso me está generando un gasto más allá del 5% de mis ingresos y por tal motivo tiene la excepción para que puedan descontarse los medicamentos. Estamos escuchando allí las respuestas a las distintas inquietudes que tenían los vecinos, jubilados, personas de la tercera edad, en la persona de Juan Carlos Sassetti, quien es el titular de PAMI en Córdoba, es de Villa María, también acaba de competir por la intendencia en Villa María del espacio del PRO, y en este sentido va evacuando de alguna manera todas las dudas con respecto a las prestaciones que PAMI va ofreciendo. En eso consistió su presencia en la jornada del día de ayer en el Círculo de Jubilados en la ciudad de Río Tercero, con las propuestas que realizaba Juan Pablo Peirone, candidato a intendente en Frente Todos en nuestra ciudad. También Local Noticias, de manera exclusiva, podía obtener la palabra tanto del candidato como del titular de PAMI de Córdoba en la jornada del día de ayer. La verdad que más que venir a contarles lo que vamos a hacer como propuesta a partir del 11 de diciembre, es escucharlos. Quiero escucharlos, quiero ver cómo están, cómo se sienten hoy nuestra gente mayor en la ciudad de Río Tercero, qué necesidades tienen, en qué podemos ayudarles para que vivan mejor. Hay un montón de trámites burocráticos que queremos simplificar, de carnet de conductor, las recetas, un montón de cuestiones. Necesitamos un geriátrico modelo, vamos a hacer un geriátrico, se va a llamar un hogar de la sabiduría para 250 adultos mayores que tengan contención y afiliados a PAMI, o sea que tenga cobertura de la obra social. Eso, esto quizás sea lo más importante, una idea de traslado exclusivo para nuestros adultos mayores para que viajen a Córdoba como corresponde, exclusivamente para ellos. Y queremos que esto sea fundamentalmente dirigido a que le resolvamos los problemas cotidianos. Y por eso vamos a descentralizar la asistencia desde el municipio a nuestros jubilados, creando un centro del adulto mayor exclusivamente para ellos, en donde todas las necesidades que tengan que ver con ellos las resuelvan ahí. Tenemos ya 2 o 3 lugares donde lo vamos a llevar adelante, no va a ser dentro de la estructura municipal, sino afuera, separado, para que puedan tener su carnet de conductor, su receta, su médico, todo lo que necesiten lo puedan buscar ahí, porque debemos una atención especial para ellos. Es gente mayor, no puede ser que vaya a buscar una receta en un remis a las 7 de la mañana esperando una hora para una receta, no puede ser que anden buscando el certificado para, si tienen más de 70 años, retirar su carnet de conductor, cuando tienen que esperar a veces 1 o 2 horas para que el médico se los dé, porque es así, a veces tienen que sacar un turno nada más que para eso. Entonces necesitamos mejorar su calidad de vida, esa es nuestra propuesta, ni más ni menos, lo que ellos necesitan, transformarlo en una solución. Y bueno, nos acompaña el doctor Sassetti, quien además nos va a contar qué tiene el PAMI para ofrecer de acá en adelante, cómo podemos resolver muchas cuestiones y dificultades que ellos tienen con respecto a la atención de la obra social. Una cuestión integral, pensando en nuestros viejitos, cariñosamente, escuchándolos y tratando de brindarles una mano desde la cuestión política, que en realidad es la herramienta para poder ayudarlos. ¿Dispuestos quizás a tomar modificaciones en el transcurso del tiempo a partir de lo que pueda surgir esta noche, puntualmente en esta reunión, como sumar también sugerencias? Sí, sí, fundamentalmente quien va a estar a cargo de este centro del adulto mayor va a ser uno de ellos, lo va a elegir las distintas gremiaciones que tienen nuestros jubilados. Vamos a pedirle que ellos nos elijan la persona más idónea y más capacitada para coordinar, conociendo a fondo sus necesidades, va a ser el mejor líder de esto que vamos a proponer. Y fundamentalmente eso, lo que vos dijiste recién, es decir, quizás cosas que nosotros tengamos certeza absoluta, yo a lo mejor en algunas cosas las tengo porque hace más de 25 años que atiendo a nuestros jubilados, tengo un padrón muy grande y los escucho todos los días.
pero a lo mejor hay cosas que desconozco y poder escucharlos hoy, me parece que hoy y las veces que haga falta, es fundamental, porque la verdad que nosotros lo que tenemos que hacer es realmente resolver lo que ellos necesitan como prioridad. Por eso estamos acá. Nosotros asistimos a donde nos invitan, siempre y cuando sea para informar a los jubilados, porque creemos que la única forma de cambiar muchos de los vicios que tiene el sistema tienen que ver con esto, ¿no? Con que nosotros un poco recorramos, que informemos a la gente. Bueno, yo ando justo estos días acá en la región, con algunos eventos que tenemos con jubilados, y bueno, acepté con gusto la invitación a poder informarle a todos los jubilados de Río Tercero de todas las cosas que PAMI viene haciendo para que realmente cada vez mejoremos más los servicios, ¿no? PAMI está en un sistema de modernización, desde un expediente electrónico que permite que los trámites cada vez los podamos mirar y seguirlos sin ninguna, digamos, burocracia en que por ahí dependían de personas que por ahí o se cajoneaban o se perdían expedientes. Así que eso ya desde partir de junio se empezó, digamos, las primeras pruebas, y creemos que en 2 o 3 meses esto va a estar todo en marcha. Eso significa que la fila no tiene que hacer nada, porque en definitiva es una cuestión interna de PAMI, y realmente creemos que eso le va a mejorar mucho la accesibilidad de una prótesis, de lo que sea, para que podamos seguirlo y que no haya estas demoras muchas veces. Como también se puso en marcha un sistema de queja, que tiene un sistema online, que se llamando al 138, que es el PAMI Escucha, o mandando un mail de los centros jubilados, que nosotros estamos permanentemente, digamos, haciéndolo saber, un hijo, un nieto de jubilado, o llegando a ser centro jubilado, a nosotros nos entra en forma inmediata esa queja en una pantalla, no se puede borrar, así que están todos expuestos, los prestadores y médicos y demás, para que si ingresan quejas podamos corregirlas rápidamente. Esto se preserva, digamos, el anonimato de quien hace la denuncia, para que de esta forma nosotros corrijamos todos aquellos errores que muchas veces se cometen prestacionales, debido a que el PAMI fue muchas veces como que dejado de lado y las prestaciones no siempre fueron buenas. Así que estamos trabajando muchísimo con eso, ¿no? A los ya conocidos modos de pago que tienen los asociados de la cooperativa para cancelar la deuda con los servicios que ofrece la cooperativa se suma la Red Link. Y hacemos un repaso por las distintas modalidades que la cooperativa va encontrando para hacer más fácil el pago de los servicios a todos los asociados. Sí, mira, en este momento contamos con 10 canales de pago. Está la propia cooperativa, donde el asociado se puede acercar de 7 y 5 de la mañana hasta las 14:30. Y después tenemos los canales de pagos, que es a presencia, donde está la cooperativa de promoción y Luconi. Esos dos lugares, el asociado se acerca con la factura y ahí mismo se le cobra frente al asociado. Y si no, también tenemos los canales de pagos, que son los débitos automáticos, con todas las entidades bancarias. Para hacer la adhesión a esos débitos automáticos, el asociado se debe acercar a la cooperativa, llenar un formulario, traer un CBU certificado del banco, y se le hace la adhesión automática a todas las facturas o los servicios que el asociado quiera adherir. Tiene que venir el titular del CBU para adherir a esos servicios. Después también tenemos lo que es a través de Pago Mis Cuentas, que es de la red Banelco, donde están todos los bancos de entidades privadas, y la red Link, que es la nueva incorporación que hicimos, donde están todos los bancos de entidades públicas. Para asociarse o adherirse a los débitos automáticos de la Red Link, ahí te dejo los banners para que lo pueda el asociado seguir. Lo que es Red Banelco lo tiene que buscar como COP Riotel Río Tercero, y en la Red Link salimos como cooperativa Riotel Río Tercero. La palabra clave para nosotros es la palabra Riotel. A través del Riotel nos van a poder encontrar, tanto ya sea para los servicios de energía, agua y cloaca, o para los servicios de telecomunicaciones. Las personas que quieren tener la factura impresa, a veces lo hacen de manera digital, querer chequear algún dato en concreto, ¿también lo pueden recibir en su correo electrónico? Sí, las facturas están llegando también mediante correo electrónico. Para que las facturas lleguen por correo electrónico deben acercarse acá y en los boxes de atención al público, ahí adherir lo que es la factura electrónica. Le puede estar llegando por los dos medios, digitalmente, y también si la quieren impresa en su casa, le tienen que aclarar ahí a la persona que le hace la adhesión a la factura electrónica que también la quiere que reciba en su casa. Esa es una nueva iniciativa que se ha lanzado y que la gente se está dirigiendo cada vez más para evitar lo que es la impresión de papeles. Una vez que facturación emite la factura, al día siguiente ya está llegando al correo del asociado la factura. Y en ese mismo momento que está llegando el asociado, ya también se está mandando a los que son la red Link y la red Banelco para que el asociado pueda hacer el pago a través de esas redes.
Sí, también existen los canales de pago externo, como es Pago Fácil y Cobro Express. Esos son dos canales de pago que están en distintos puntos de las ciudades, donde el asociado puede acercarse con la factura y abonar directamente ahí. En la peor crisis de la Argentina, los argentinos nos pusimos de acuerdo y logramos sacar al país adelante. No solo esta meta es cumplible, sino que está siendo superada. Supimos cómo hacer para recuperar la confianza, para que vuelva la alegría a la mesa, para que nuestros hijos regresen al país, para generar nuevos proyectos. Lo hicimos ayer, lo vamos a hacer hoy también. Los argentinos sabemos hacerlo. Roberto Lavagna, precandidato a presidente de la Nación. Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A, Consenso Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. El 11 de agosto, cortemos con las derrotas. Juntos podemos recuperar el orgullo radical. Votá Radicales de Raza. Miguel Nicolás, precandidato a diputado nacional. Lista 512, Blanca y Roja. Juntos por el cambio. Frente al ajuste y la pobreza que impone el FMI, la izquierda avanza unida. En defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Del Caño presidente, del PLA, vice, lista 133, Frente Izquierda Unidad. Salimos a la calle y demostramos que si nos organizamos, no van a poder callar nuestras voces. Por la educación sexual integral. Por el derecho al aborto legal y la separación de la Iglesia del Estado. Contra toda violencia hacia las mujeres. La lucha continúa y vamos a estar siempre junto a las mujeres, los trabajadores y la juventud. En Córdoba, Olivero Acosta, diputadas. Lista 504, Frente de Izquierda, Unidad. Con Aurelio García Elorrio, queremos que este sea un tiempo de encuentro. Este 11 de agosto, te pedimos que nos renueves la confianza con tu voto. Encuentro Vecinal Córdoba, lista 217. Rodrigo Agreglo, precandidato a diputado. Hace más de 10 años que en Río Tercero, el municipio no hace una sola vivienda. Ni una sola. No desesperes. El equipo de Pecho López, con todo el apoyo provincial, la capacidad y la mano de obra local, pondrán a tu disposición 5 planes de viviendas, lotes y ampliación para hacer realidad tu sueño. Del dicho al hecho, está Pecho. José Pecho López, intendente. El actual titular de APYME en Córdoba es el primero en la lista de candidatos a diputados nacionales dentro de lo que es el espacio Todos. En esta posibilidad de hacer su visita dentro de la provincia de Córdoba, ha estado hoy en la ciudad de Río Tercero. También acompaña a Eduardo Fernández en esta conferencia de prensa ofrecida en la mañana de hoy, Alejandro Swander, quien es referente del espacio que también adhiere a la propuesta Fernández a nivel nacional. En este sentido, también es candidato a intendente en nuestra ciudad. Vamos a compartir con ustedes lo acontecido esta mañana en esta conferencia de prensa. Es una persona que tiene una carrera súper interesante en la actividad política, en la actividad social, un tipo comprometido con la realidad de la sociedad y
nos puso muy contentos a nosotros como Compromiso Federal, que formamos parte del Frente de Todos a nivel nacional, nos puso muy contentos tener la posibilidad de que él sea nuestro primer candidato, precandidato a diputado nacional. Bueno, y en el marco de una agenda movidista que le hemos preparado para Río Tercero, es que primero queríamos hablar con ustedes, los trabajadores de la prensa. Sé que tienen un día muy movido, así que vamos a ir al grano. Queríamos conversar un poco y bueno, lo tienen a Eduardo para charlar y para preguntarle lo que quieran preguntarle. Estar en la lista de Alberto Fernández para nosotros es una enorme responsabilidad, porque es también la alternativa que se le ofrece a las argentinas y argentinos de superar este grave momento que estamos teniendo. Estamos haciendo una campaña señalando principalmente qué es lo que queremos hacer con el país. Nosotros vamos a ser diputados nacionales, varios de los integrantes de esta lista, y lo que pretendemos es justamente tratar el problema que tienen las argentinas, los argentinos, que es el problema que tienen los trabajadores, los jubilados, los pequeños y medianos empresarios, los pequeños y medianos productores, la industria nacional en sí que tenga que elegir el camino entre acelerar en el mismo rumbo, porque la única autocrítica que se ha hecho el presidente de la Nación es que ha ido a un ritmo lento y la única propuesta es acelerar ese camino, o volver a un país donde la industria, donde la producción y el trabajo sean los ejes, también lo que dignifique a la persona humana, que no sea la especulación. Hemos escuchado lamentablemente al señor presidente hablar de las pequeñas y medianas empresas. Yo digo que en vez de chicañar, como es esa campaña en la que no vamos a entrar, comentarles que han quedado más de 16.000 pequeñas y medianas empresas cerradas desde que él empezó su gestión. Es esa la explicación que tendría que dar. La desesperanza de no poder ir al sistema financiero con tasas de interés imposibles, la desprotección de nuestra industria nacional con una falta de política total en lo que hace la administración del comercio exterior, con un endeudamiento externo que nos está significando también quedar atados a políticas que hacen los organismos internacionales de crédito sin tener en cuenta la necesidad de los argentinos, y esto abarca también al sector agropecuario, los retrasos en el valor del dólar como forma para llegar a las elecciones, el agradecimiento hecho al representante de Estados Unidos en boca del presidente la semana pasada, también significa una injerencia en la autodeterminación democrática de nuestro pueblo. Así que son todos estos ejes que nosotros queremos conversar y estamos conversando y podemos hacerlo con los pequeños empresarios, con los trabajadores, con los jubilados, con los científicos. Nosotros podemos hablar de universidades, podemos hablar de ciencia, podemos hablar de trabajo, porque hemos demostrado, a pesar de reconocer que podemos haber cometido errores, que nosotros significamos otro modelo para nuestra Argentina, y es lo que estamos haciendo en esta campaña electoral, sin entrar en ninguna clase ni de adjetivación, y sobre todo en nuestra Córdoba, diciendo que somos diputados de Córdoba, que somos profundamente cordobeses, que queremos a nuestra Córdoba, pero la queremos integrada a un país federal, a un país que nos permita también a los cordobeses producir y tener trabajo, porque los empresarios cordobeses pagamos la misma tasa de interés que pagan en Buenos Aires o en Tucumán. ¿En qué los beneficia o perjudica la figura de Cristina, siendo líder, pero también siendo una líder nata e importante para tantos argentinos, pero también siendo tan procesada y juzgada en este tiempo? Mira, primero creemos que es una persecución, lo ha dicho Alberto también y lo vamos a repetir todos los militantes del Espacio Nacional y Popular. Ella está pidiendo que se haga urgente el juicio, porque va a poder demostrar la falsedad de todas esas causas. No nos perjudica. A ver, Cristina es la dueña de la mayor cantidad de votos. Lo que hemos hecho es ampliar ese frente
para que sea de todo, tuvo la habilidad necesaria para abrirle a los argentinos, decir, tenemos que recuperar el gobierno. Y no lo podemos hacer solo ni ahondando y entrando en esa grieta que le es tan útil a Durán Barba. Nosotros no, la grieta social a nosotros nos hiere. Ellos la usan como factor de marketing político. Y no les importa, es decir, le importa la foto de Cristina entrando como Doro Pi, pero no dicen nada de la foto de los miles de argentinos durmiendo en la calle. En este 2019, cuando la cooperativa cumple 86 años, han lanzado una propuesta para los vecinos para que se puedan sumar a estos festejos. ¿De qué manera? Intentando recabar la información acerca de aquellos vecinos que también en este año cumplen 86 años, igual que la institución. Se los visita, se comparte una jornada, se les lleva una torta, se hace este acercamiento para con estos vecinos asociados, de alguna manera intentando unir a la ciudadanía, a los vecinos con la institución. Por eso seguimos compartiendo estas historias de vida a través de Local Noticias. A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar, no lo... Petrona, cumpliendo 86 años junto a la cooperativa, ¿cuándo es su cumpleaños? El 4 de agosto de 1933, ¿sabes? 1933. Cuéntenos, ¿tiene algún festejo pensado? Y no, siempre me lo hacen los chicos para esa fiesta, siempre sorpresa me hacen a mí. Una vuelta me dijeron, vamos al centro, dice. Y después le digo, ¿cómo no vamos al centro? Y vamos, estaban todos reunidos en un salón. ¡Qué lindo! Siempre me lo hacen eso, no sé, este año. ¿Tiene una familia numerosa? Sí. No, más que tres son los de mis hijos. Dos varones y una hija mujer. Eso. ¿Nietos? Nietos tengo, a ver, cinco son chicos. Cinco nietos. ¿Y ya tiene bisnietos? Tengo una bisnieta, sí. Y antes yo sabía tener negocio cuando yo vivía en Las Heras. Sabíamos tener negocios de calzado, de ropa, hasta tejía medias, sabía tener máquinas de tejer medias, sabía hacer medias para mandar a Córdoba, y había que hacerlas bien si no las rechazaban, ¿viste? No, nunca las rechazaron porque ya había aprendido a hacer medias con rombos, medias. Sí, sabía hacer medias veces por allá para la gente que trabajaba en la fábrica militar. Les gustaban las medias porque hacían lana fina. ¿Quiere mandarle saludos a alguien? Y a todos, saludos para mi familia, para mis hermanos. Está por llegar. Pedro, festejando 86 años, al igual que la cooperativa, por lo que nos contaba, todavía no los cumplió. ¿Cuándo es su cumpleaños? El 23 de noviembre. ¿Y espera algún festejo? Y no sé, vamos a ver, por lo menos ya llegó. Ya. Algo, una parte, ya empezamos a festejar. Cuénteme un poco de su familia, cómo está conformada. No, está muy bien todo, gracias a Dios. Todo muy bien. Todo muy bien. ¿Tiene hijos? No, tengo una hija. Una hija. Y cuatro nietas, tres bisnietas y un nieto. ¡Uy! Un bisnieto. Tiene un montón de bisnietos. Sí. ¡Qué lindo! Sí. ¿Nacido acá en Río Tercero? Sí, en el campo. Porque antes no lo llevaba al pueblo. No. ¿Y cuándo se vino a vivir a la ciudad? A la ciudad, ya hace... Aquel pueblo ya hace 16 años en el centro. Y acá 30 años, acá está casa. Qué lindo. ¿Y de qué trabajo? En el campo. En el campo. Toda la vida en el campo. Todo en la vida en mi campo. ¿Y ahora disfruta de la ciudad? Sí, ahora acá en la ciudad.
aproveché todos lados. ¿Usted nació el mismo año que se creó la cooperativa? Que creó la cooperativa, sí. No, yo siempre estuve, viste, en la cooperativa. Siempre me gustó la cooperativa, digo la verdad. Yo siempre fui acá, cuando llegué acá, me armó todo, en el pueblo, todo, la cooperativa, la luz, todo acá. ¿Quiere mandarle algún saludo a alguien? Primero que todo la cooperativa, que lo ayudó siempre. Y después toda la familia y todos los amigos que tengo, toda amiga, amigos, todo tengo. Que Dios te sea. Igual yo sigo y sigo y sigo. Nunca pensé en seguirán mis pasos alejándose. Y aunque la distancia se transforme en mar, sé que los recuerdos en mi piel están. Te extraño, me falta la mitad. Te extraño, no hay nada si no estás. Te extraño y me duele la verdad. Que sin mí es más feliz. Hace más de 10 años que en Río Tercero el municipio no hace una sola vivienda. Ni una sola. No desesperes. El equipo de Pecho López, con todo el apoyo provincial, la capacidad y la mano de obra local, pondrán a tu disposición 5 planes de viviendas, lotes y ampliación para hacer realidad tu sueño. Del dicho al hecho, está Pecho. José Pecho López, intendente. Nosotros nuevamente agradecidísimas de volverlo a acompañar a todos ustedes. Viernes de 14:00 a 15:30, el martes pueden volver a verlo de 19:30 a 21:00 y los días miércoles de 16:00 a 17:30. Y por supuesto por YouTube, así que los queremos mucho. Gracias y nos reencontramos el próximo programa. Chaucito, chau chau. Para no otorgar ninguna ventaja de tipo por tarea y también a modo tirar el nuevo náutico en la rama. Durante las vacaciones de invierno se llevó adelante las siestitas con valores. Un espacio destinado para que los niños y las familias se encuentren a disfrutar del cine en los barrios. Una iniciativa de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero, que en su celebración de 86 años eligió festejar junto a los vecinos. Los niños disfrutaron de divertidas y familiares películas, compartiendo también meriendas, charlas y un clima de mucha alegría. Siestita con valores, un espacio de encuentro y felicidad. Gracias a todas las comisiones vecinales que aportaron sus espacios y su ayuda para que la cooperativa llegue a los barrios. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. Thank you.
sigue en cartelera de cine toda la propuesta infantil. Han terminado las vacaciones, pero las propuestas infantiles en el cine se destacan. Tenemos El Rey León, Toy Story 4 y Mascotas 2. Tres películas que son muy, muy lindas y súper recomendables desde este espacio para verlas familiarmente. Y la que llega hoy, el estreno de este jueves, nada que ver a lo que veníamos acostumbrados porque veníamos con una cartelera muy de niños. Y en este caso llega una película bastante fuerte, el cine de riesgo, el cine de catástrofe, como se llama, y el nombre es Infierno en la Tormenta. Una película que se asemeja en los efectos y en todo lo que se va creando a muchas películas que hablan sobre catástrofes naturales. En este caso, una tormenta que hace que los pantanos de Florida se inunden y el desplazamiento de cocodrilos lleguen a zonas urbanas. Una narración impactante, un cine lleno de estímulos, de impacto, de susto y de personajes capaces de superar dificultades. Así que bueno, para los amantes de este tipo de películas es una película ideal. Para los que son un poco sensibles, ni se les ocurra ir al cine porque es bastante fuerte tan solo las imágenes que hemos visto en el tráiler y las críticas que llegan de una película que está bien construida, con efectos bien logrados y con una historia detrás de esta catástrofe. En menos de una hora estaremos bajo el agua. Golpear las tuberías los aturde. Puedo distraerlos por ti. ¡Tú puedes! Tienes que irte, ahora. ¡No voy a dejarte aquí! Cine de catástrofe, entonces, lo que llega a la cartelera de hoy. Hoy jueves está estrenando y continúan estas tres que les nombraba antes con amplios horarios para el fin de semana para que sigan disfrutando las familias del cine en estos días. Cine para niños, cine infantil y muy familiares cada película con buenos mensajes. Nos vamos ahora a algo de agenda esta noche para no olvidar la muestra gráfica que abre en la Sala Berta Bidondo de Cerega, en la Escuela Lino Enés Pilimbergo, la Escuela de Arte de nuestra ciudad. Cuatro artistas que se caracterizan por hacer grabados, que es una de las tantas técnicas que tiene el arte plástico. Son cuatro egresadas también de la Escuela Lino y con mucho entusiasmo quieren mostrar lo que vienen haciendo, lo que ya han hecho y han juntado más de 20 obras para armar esta muestra. La inauguración es esta noche a las 20 horas con entrada libre y gratuita y la oportunidad y la promesa de ver muy buenos trabajos de grabado con distintas técnicas. Nos vamos ahora a lo que va a pasar el 30 de julio, de lo cual vamos a tener también una nota para difundirlo más cerca de la fecha. La banda de los bomberos se va a presentar y en este caso con una directora invitada, con una directora que es de España, que es directora de orquesta, de coro y también es compositora. Montserrat de la Cruz es ella, así que esto va a ser el 30 de julio a las 21:30 en el Anfiteatro Luis Amaya. La entrada es libre y gratuita, así que agendar a los amantes de las orquestas, de las bandas para ir a verla. Y llega la presentación de este libro, que fue también toda una novedad y una investigación y una serie de denuncias que hizo la actual legisladora Liliana Montero en relación a los hospitales psiquiátricos de Córdoba, una investigación que le ha llevado a ella a denunciar las condiciones de estos hospitales, de cómo viven, las distintas muertes que hubo en los últimos años y algo que todavía sigue siendo noticia y de lo cual sigue investigando. Va a estar presente en Río Tercero entonces Liliana Montero presentando Un Estado de Locura el jueves 15 de agosto a las 18:00, también con entrada libre y gratuita, pero recordemos que con espacio limitado porque es en la sala de lectura de la biblioteca. Así que algunas de las actividades que vamos a tener en los próximos días, ya vamos a llegar también con más agenda para el fin de semana. Bueno, ¿cómo de alguna manera se va constituyendo un espacio para estas oportunidades? La presentación de los libros con los propios autores en la ciudad de Río Tercero, sí, que uno a veces estaba acostumbrado que estas cosas pasaran a este nivel, ¿no? Hablo de este tipo de literatura comprometida, de investigación, sí, de denuncia, como viene pasando, lo que fue hace poco la presentación también del libro del Cordobazo de las Mujeres. Exacto. Y cómo Río Tercero se va constituyendo también en un espacio propicio para poder traer a estas escritoras, historiadoras, políticas en alguno de los casos y poder comprometernos también como sociedad. Así es. Bueno, todo por hoy. Mañana tendremos mucho más porque se viene el fin de semana
con una nutrida agenda musical, sobre todo, así que lo vamos a estar recordando mañana. Bueno, gracias Sole por todo este bloque de cultura que le trae un oxígeno a tanta información desde otros ámbitos en la jornada del día de hoy. Por eso la cultura tiene que tener un papel preponderante en cada uno de los espacios, las propuestas, y también nos vamos armando de una hermosa agenda ya llegando al fin de semana. Y llegamos ya al final de Local Noticias con el pronóstico extendido, los datos que siempre damos antes de finalizar. Para hoy jueves solo estaba prevista la posibilidad de la lluvia, no sé qué va a pasar a horas de la noche, pero tenemos una máxima bastante baja, 11 grados solamente la máxima, 0 la mínima para el día de hoy. Se siente frío y para mañana viernes, bueno, va a subir un poquitito la temperatura, así que tenemos que disfrutar un poco más, el sol va a asomar, así que una mínima de 2 grados y la máxima de 18. El sábado vamos a tener mejor temperatura, creo, para tener en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con el aire libre, con actividades, generalmente vamos buscando esto y bueno, vamos a ver qué pasa. Igual sigue fresco, 18 la máxima, 4 la mínima. Y nos vamos despidiendo ya con la música. Club de Toby es lo que estamos disfrutando. Buen ritmo para ponerle a estas jornadas frescas. La ponemos a la siesta para bailar un poco, sí, y no tener frío. Algunas personas se ponen a limpiar a la siesta. Sí, algunas personas sé que, bueno, la bolsita de agua caliente es lo seguro para un ratito también, de la siesta. Así que bueno, todo está permitido. Y otros cada elegimos bailar. Cada uno decide qué hace con el frío. Bailoteamos también a la siesta, ¿por qué no? Chilenita Carnúa, el tema que estamos disfrutando, el Club de Toby. Y bueno, de esta manera, bailoteando, ¿se anima? ¿Se para? Pero y empezamos a hacer unos pasitos. ¿Qué nos van a decir, señora? ¿Qué hace? Nos vemos mañana, mejor lo dejamos así, para otro día. ¿Qué tímida se ha venido hoy, la señora? Para otro día me vengo más preparada. Gracias, hasta mañana.